ataque de costado desde el sector derecho para Aldo Civi. ¿A dónde va a ir caminando Gastón Díaz, referí? Se la pone en la cabeza Luguercio. Luguercio quiso habilitar a Rosales, no hizo más que entregarla a un rival, lo propio hace Gimnasia. Para Rosales, va Rosales para Beco. Sí. Aldo Civi de penco de Aldo Civi del tiburón. 8 minutos, segundo tiempo. Arco de la cabecera norte, arco del tablero electrónico. Miran absortos los simpatizantes de Aldo de Gimnasia porque los de Aldo Civi empiezan a festejar. Aldo Civi perdió un goleador, sí, Sam. Aldo Civi ganó un goleador, sí, Penco. Sebastián Penco, a los 8 minutos del segundo tiempo. De la tibieza de la mitad del terreno a una tibia aceleración para que sea avance y después que sea ataque, dijo Penco. Que tomó posesión del balón en el área penal y sobre la derecha remató por abajo y nada que hacer para Bolonia. Arriba el tiburón sobre el lobo, gana el equipo del puerto, pierde el de abasto, Aldo Civi 1, Gimnasia de Esgrima La Plata 0. Yo, el goleador, Sebastián Ariel Penco. En primera división, una duda te cuesta un gol. Gimnasia quiso salir, dudo. Rosales es el gran artífice de darle el pase abierto al goleador, que cuando picó hace lucir una vez más por todo lo que sabe a nuestro relator Jorge Arcapalo. Sí. Penco no te deja equivocar. Dígale sí a Penco, dígale sí a Aldo Civi, que está ganando 1-0, Merlo. Duda en el fondo de Gimnasia, que quisieron salir jugando, recuperó y bien Rosales. Abrió, levantó la vista, cortada para Penco y después lo dijo todo Arcapalo. Esta es la voz del estadio a través de Radio Brisa, 98.5 para Mar del Plata, 88.9 para Pinamar, 94.3 para Tandil. 25 del segundo tiempo, 1 Aldo Civi, 0 Gimnasia, gol de Penco a los 8 de este segundo periodo. Penco ya lo mira desde el costado, ahora el que va para adelante, Dineno, pelota para arriba, Rosales. ¡Ah! A los 26 minutos, eso sí que está bueno. Dineno entrando por la derecha al área penal rival, arco del tablero electrónico. La linda la noche, dijo Dineno, para desbordar rivales y hacer lo que generalmente le hacen a él, tirarle la pelota por arriba para que él, en este caso no es él, sino su compañero Rosales, salte y de cabeza meta el segundo. Y dicho y hecho, y a festejar, se ha dicho. En la cabecera sur del Minera, chocho de la vida, los del tiburón, los del puerto. 26 del segundo tiempo, Aldo Civi 2, Gimnasia de Esgrima La Plata 0, de cabeza Rosales. Soplido de aire fresco con los jóvenes que Tete Quiroz tiene en cancha. Dineno aparece, ¿cuánto? Con 21. Aparece Rosales, ¿cuánto? Con 21. Bueno, fue por afuera Dineno y fue Rosales al área. Se elevó como un centro delantero el número 10 y dejó sin asunto a Bolonia. Aldo Civi encontró los espacios y empieza a ganarlo mejor y 2-0. Sí, Dineno mostró lo que muestran los entrenamientos, mucha movilidad. Esta vez ganó por afuera el centro, un jugador de primera ya, Rosales. Se elevó, cabezó el gol. Pelota por arriba, lanzada por Medina. Trujillo a buscar de arriba, guarda los rebotes. Aldo Civi, saca Galván de arriba. Se la lleva hacia adelante, tirándola por un lado y buscándola por el otro. Quile la pone hacia la propiedad de Dinero. Dinero la jugó para Luguercio para Quile. Este es el mejor momento de Aldo Civi. ¡Ole! Dice la gente, porque la cambian desde frente, derecha, izquierda y está solo Rosales para Llama. Más duro que Rosales todavía Llama. Llama, la paró, o tira para el momento, centro, Luguercio. ¡Golazo! ¡No! Pablo, qué payaso, empieza Pablo, Luguercio, a los 29 minutos del segundo tiempo se peinó con la pelota de izquierda a derecha, el movimiento que hay que hacer ante el gran envío en forma de comba, la pelota haciendo roja después del pie izquierdo de Llama, Luguercio le cambió la trayectoria y se la puso lejísimo y a media altura y sobre su izquierda Bolonia, la pelota chocó la red del arco de Gimnasia por tercera vez en la noche de José María Minela.
la Copa Amistad, sí, pero para nosotros. Somos muy amigos, pero para la ganamos nosotros, dice Aldo Civi. Los 29 minutos del segundo tiempo, fenomenal cabezazo de Lubercio. Aldo Civi, 3, Gimnasia 0. Vio lo de los dibujos tácticos, que con un punta y yo quiero que ataque con 3. Bueno, se van moviendo los muchachos. Termina atacando con 3 justo a los 30. Le digo que Aldo Civi hizo un golazo. El mejor del verano, si me apura un poquito con el pensamiento y la opinión, por la jugada enorme. ¿Cómo cambió Aldo Civi con Dinero en cancha? Con Rosales que se siente más protagonista. Y escucha el barrio del puerto en el verano, festeja, Ricardo. Y aparecieron los espacios en el medio. Rosales, buena subida de Canever por izquierda. Y después la definición del huerto. Canever cabeció rechazando. Oreja lo hizo pasar de largo. Rosales cayó mal, Me parece que se lesionó solito en la pierna derecha. Rosales, el árbitro, se da vuelta. Le da la espalda a Aldo Civi. Apunta hacia el círculo de la cancha a sonar su silbato, indicando que se terminó el juego en el José María Minella. Por la Copa Amistad, Aldo Civi 3, Gimnasia Esgrima La Plata 0. Penco a los 8 del segundo tiempo. Rosales a los 26. Todo en el arco más cercano al tablero electrónico. 29, Lugercio, gran golpe de cabeza. Empiezan a armar rápido el podio porque hay que entregar la famosa copa. Pobre, pobre Gimnasia, creo que la centenario, ¿no? Porque no ha podido ganar el fútbol argentino en primera división un trofeo y ahora al menos este tampoco de verano. La centenario ganó, ¿no? Sí, la copa centenario cuando era conducido tácticamente por don Roberto Alfredo Perfumo. Bueno, están montando, señores, allí el escenario. Ha ganado el Aldo Civi 3-0 y en los amistosos del verano sigue invicto. Relató Jorge Arcapalo para La Voz del Estadio en Radio Brisas 98.5 y Radio Brisas.com.